Bueno, y comienzan las clases, ¿eh? Vuelta a clases 2022, realmente la emoción de los chicos se nota en cada uno de ellos, en los rostros también. En dos instituciones estamos. La de abajo es en dónde. Y ahí, ahí sigue el himno, ¿verdad? Ahí está Mariano haciendo notas también ya los chicos, ¿verdad? Emi está también ahí. Estamos viendo la foto también de los chicos que nos están enviando. Bueno, arrancó aquí. Está Emi, ¿verdad? Bueno, Emi, la emoción de los chicos, en el rostro, mucha gente retornando, ¿verdad? Con alegría. El reencuentro, ¿verdad? Ay, después de mucho tiempo. Sí. Y otros que entran sorprendidos, Emi, ¿verdad? Buen día, ¿cómo estás? Educativas del Estado. Buen día, Carlos, Violeta, un saludo cordial a todos. Y se siente la emoción del retorno a clases. Ustedes pueden ver las caritas de nuestros pequeñitos aquí en la escuela Luis Caminos de la ciudad de San Lorenzo. Arrancaron oficialmente las clases. En este momento se está llevando a cabo el acto oficial con la presencia de las autoridades aquí. Vamos a escuchar a continuación al ministro Juan Manuel Brunetti, que ya tiene las palabras. Doña Elcira Sosa, quisiera hoy en este día tan especial, en este día de fiesta, saludar a todos nuestros directores departamentales, a todos nuestros supervisores, a la directora aquí de la escuela donde estamos presentes, a los directores de las instituciones donde estamos conectados a través de la tecnología y a todos los directores de cada una de las escuelas y los colegios públicos, privados, subvencionados y los colegios privados y escuelas privadas. Quisiera saludar a los padres, saludar a cada uno de nuestros estudiantes y darles la más cordial bienvenida a este primer día de clases. Hoy, 21 de febrero, es un día para estar felices. Las escuelas reabrieron sus puertas para que nuestros estudiantes y para que nuestros maestros retornen a aulas presencialmente. Luego de 2 años desde el inicio de la pandemia, que nos obligó a realizar una serie de cambios radicales en nuestro sistema educativo, en nuestra vida colectiva e individual. Una pandemia que nos costó a todos y una pandemia a la cual tuvimos que adaptarnos. Hoy es el día de cada uno de estos niños, es el día de los jóvenes, porque vuelven a su segundo hogar para aprender, para jugar, para seguir creciendo. En la escuela no solamente aprendemos matemática, castellano, guaraní o ciencias, también aprendemos a ser parte de una comunidad, a ser parte de un proyecto común que debe construirse sobre la base y la práctica del respeto y de la justicia. Hoy veo aquí a nuestros docentes presentes y a nuestros docentes en cada una de las ciudades, en cada uno de los departamentos. En ellos veo el compromiso de mujeres, de hombres, de paraguayos con vocación de servicio, de enseñar, poniendo siempre en primer lugar a sus alumnos y a través de ellos al sistema educativo. Con todo ese gran esfuerzo que hicieron durante la pandemia, en nombre del presidente de la República, en nombre del gobierno, quiero agradecer y reconocer ese esfuerzo de cada uno de nuestros docentes para adaptarse rápidamente y para poder acompañar a nuestros estudiantes, a pesar de todas las limitaciones que sabemos que teníamos, a pesar de todas esas limitaciones que nos impuso la pandemia, cada docente hizo el esfuerzo de mantenerse durante estos años conectado con sus estudiantes, de acompañar a sus estudiantes. Asimismo, también tenemos que agradecer el cariño y el amor con el que cada una de las familias paraguayas acompañaron a sus hijos desde sus casas. Sabemos que no fue fácil ese proceso de acompañar en cada uno de los hogares con las limitaciones que teníamos. Ahora es el momento de volver a la escuela, porque sabemos que en ningún lugar
nuestros niños, nuestros jóvenes aprenden más que aquí en nuestras aulas de manera presencial. Que en la escuela nos sigamos encontrando todos, estudiantes, profesores, familias y ciudadanía. Sigamos soñando y trabajando juntos por un mejor Paraguay para todos. Hagamos que la educación sea verdaderamente un compromiso de todos. Que tengamos un feliz y exitoso año. Muchas gracias. Palabras del ministro de Educación, Luis Manuel Urbina. Bueno, estábamos escuchando de esta manera las palabras del ministro de Educación, Emi. Sí, se le escucha de fondo a Emi, pero muy bajito, así que le dejamos entonces terminar ahí la tarea también, porque no puede hablar mucho, ¿verdad? Está dentro de un acto oficial también. Así que gracias, Emi, gracias, gracias. Vamos a retornar con Emi Báez también en todo este proceso también a los chicos. Contentos, algunos sorprendidos, ¿verdad? Porque va a ser el primer día de clase en su historia. Hija, sí, totalmente. Y otro que por allá no querían luego más irse, despertarse temprano otra vez. Pero bueno, la vuelta a clases entonces. En instantes volvemos hasta la escuela Luis Caminos en San Lorenzo. Bueno, vamos a ir repasando más información y en el ámbito político se sabe que se va a definir todo lo que tiene que